Las imágenes hablan por sí solas. México se recupera de este terremoto que se llevó no solamente destrozo en varios estados de México, también 60 vidas. Sigue todavía la búsqueda, sigue en estos momentos la búsqueda incansable de más desaparecidos. En el siguiente reporte tenemos toda la información. Luego del terremoto registrado al sur de México que cobró la vida de más de 60 personas, socorristas continúan la búsqueda bajo los escombros de posibles sobrevivientes. Según los reportes oficiales, en Oaxaca murieron 45 personas, 15 más en Chiapas y 4 en Tabasco. En Juchitán, una ciudad de 98,000 habitantes situada a 720 kilómetros al sureste de Ciudad de México, se registraron los mayores daños y el mayor número de muertos. Iglesias, viviendas y edificios públicos sufrieron daños. Tal fue el caso del Palacio Municipal, sede de la alcaldía, que se derrumbó quedando un policía sepultado en los escombros. El presidente Enrique Peña Nieto visitó el lugar de los daños, mientras con maquinaria, perros rescatistas y equipo humano se continúa la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto.